fue también y se conectó un montón de gente, pues pensamos que sería interesante volver a hacerlo. Así que aquí estoy, como veis, he cuidado un poco más toda la escenografía. Y pues nada, agradeceros que os conectáis el otro día, porque esto pues nos da la oportunidad de sentirnos útiles también en estos días que están sucediendo tantas cosas. Y que bueno, que encerrados en casa a veces pues uno quiere aportar un poquito más, ¿no? Y nos dais la oportunidad de sentirnos un poco más útiles. Queda claro que hago esto en nombre de Elefantes, de mis compañeros de Jordi y de Julius, y de todo nuestro equipo de gente. Así que, como tengo que estar cada uno en nuestra casa, pues lo tengo que hacer yo solo, pero es en nombre de todos, ¿vale? Como el otro día me pedisteis tantísimas canciones y no pude cantarlas todas, hoy he elegido unas cuantas más de las que me pedisteis el otro día. Todavía quedan muchas, pero si os sigue gustando y os sigue siendo útil que haga esto, pues lo podemos ir haciendo a menudo. A mí me encanta hacerlo, así que no supongo ningún esfuerzo, todo lo contrario. Voy con la primera, ¿vale? Que se llama Agua, que la letra la escribí con Benjamín Prado.
día tras día, ¿no? Entonces, bueno, pues es también un buen momento para reflexionar sobre ello. Así que ahí va a estar.
aprendo mal a hablar y también a respirar. Por ti vuelvo a jugar con mi torpe ingenuidad. De ti aprendo a oír esas voces que al sonreír y aún no te conozco, pero...
sigo sentado en un lado. Mis ojos curiosos no se cansan de tanto buscar. Qué alegre es mi vida desde el día en que tú apareciste. Qué alegre será cuando al fin yo te vea pasar. Yeah.
Más. El otro día lo hice, me desconecté y me dijeron que quedaba tiempo y hice una canción más. Hoy creo que la puedo hacer directamente, ¿no? Sí. Bueno, es curioso cómo las canciones, con todo lo que está pasando, toman un significado especial, ¿no? La canción que os voy a cantar ahora la escribí. Distinto, es, no sé, os la envío a todos con todo mi cariño. Todo lo que está pasando es muy fuerte, es muy triste, seguro que nos va a ayudar en muchas cosas también. Todo siempre tiene un lado positivo. A este se ve ya algunas cosas, pero las negativas son muchísimas. Pues bueno, esta canción, para agradeceros que me permitáis hacer esto y contribuir de alguna manera, ojalá que os sirva, que entre en vuestras casas y os acompañe durante un rato. A mí me sirve mucho cuando veo a otros músicos hacerlo, así que ojalá que os haya servido a vosotros. Un beso muy fuerte, cuidaros mucho, quedaros en casa y mucho ánimo para todos, ¿vale? No es momento de quedarse mirando.
Un beso muy fuerte para todos.